Cada mes en el país se registran unos 2.680 despidos injustificados que son denunciados ante las autoridades federales así como un tanto igual, en las áreas de defensa del trabajo estatales, de los cuales derivan un centenar en juicios que pueden llevarse desde un semestre hasta años. Existen dos tipos de despido el justificado sin responsabilidad para el patrón cuando el trabajador incurre en alguna de las causales que señala la Ley Federal del Trabajo, y el injustificado, es decir, la terminación unilateral de la relación de trabajo por parte del patrón sin motivo alguno que lo justifique. La ley federal del trabajo estipula las causales para rescindir el contrato laboral a un trabajador. También establece el procedimiento que el patrón debe realizar para considerar que el despido fue justificado. Cabe mencionar que a falta de documentos que comprueben el despido y de no existir proceso estipulado se considerará como despido injustificado, motivo por el que el empleado tiene derechos que lo defienden. En primer lugar, tienes derecho a demandar dos rubros básicos, que son el pago de tres meses de salario por concepto de indemnización constitucional y la prima de antigüedad, que consiste en el pago de 12 días de salario por cada año de servicios prestados, tomado como base para el pago de esta prestación el doble del salario mínimo, en caso de que el trabajador perciba un salario superior a este, o también pueden pedir la reinstalación en el trabajo que desempeñaba. Por otra parte, si ante un despido injustificado el trabajador opta por ejercer la acción de indemnización constitucional, únicamente debe pagársele el equivalente a tres meses de salario integrado, prima de antigüedad, topada al doble del salario mínimo bonos pendientes de pago, salarios de vengados al día de la separación y partes proporcionales de las vacaciones, aguinaldo y prima vacacional. Sin embargo, aunque esto es lo que dispone la ley federal del trabajo, es común que en la práctica los empleadores paguen los 20 días por año sin necesidad de que exista un juicio de por medio, bastando una negociación entre las partes. MBM Televisión.